Hi guys, can you hear me? Can you see me? Hi, Yes, teacher. teacher. Hi. Hi, it's good to see you. Okay, qué bueno que me puedan ver y que me puedan escuchar. Veo que estamos bien poquitos, solo habremos tres ahorita, pero ya se van a ir. Bueno, ese es el momento en que se van incorporando los demás, right? Y ya es hora de la clase. I'm so glad to see you. Qué bueno verles otra vez. Nothing, tell me, how was your day? How are you, Jessica and Hazel? ¿Cómo están? I'm fine. I'm hungry too. Yeah, I'm hungry too. Yes, I'm hungry. I haven't eaten. I haven't eaten this time. I usually eat before the class. When I am in my college classes, but this time I couldn't, so I'm hungry too. I understand, right? Es le entiendo. Tenga hambre en este momento. It's okay. But are you fine? Everything is good? Hazel, ¿todo bien, casita? Yeah, I eat chips with. What's that? It's a potato? Chip, right? You are eating chips. Yeah, I understand. Para no morirse de hambre. Okay, I understand, Hazel. Yeah, me pasaba. Cuando estoy en clases a veces de la U también estoy comiendo a veces panes con crema o algo parecido porque it's like I'm hungry and I am on my classes, right? So I usually eat in my classes when I am on the college, right? So I understand, Hazel, that you are very hungry. Okay, don't worry about it. Continúe comiendo, no se preocupe. No soy de esas personas que le va a decir, no coman, porque yo sé que no influye en nada que me ponga atención si come o no. So, sí, no, no soy así. Okay, excellent, Hazel. What about Jessica and Byron? How are you guys? Bye, teacher. Un poco cansada. Estos días he estado viniendo tarde del trabajo. Por eso me conectaba del celular y solo escuchaba. Pero hoy Oh. estamos aquí presentes. Okay, Jessica, I'm so glad for that. Sí. Me alegro que pueda hacer el esfuerzo que sea conectarse del teléfono. Yo sé que por el trabajo, los hijos, las responsabilidades, a veces cuidar a nuestros padres, right? Y todas estas cosas a veces es un poco difícil para ustedes poder estar en clases, pero les agradezco el enorme esfuerzo que hacen de estar aquí, aunque sea de oyentes, si en un dado caso no se puede participar. Es like, están dando lo mejor de ustedes y créanme que va a tener un resultado en su futuro, un muy buen resultado. Yo sé que todos van a aprender porque están haciendo todo su esfuerzo. Yo los veo haciendo su esfuerzo, llegando a sus casitas noches, cansados, que quieren ir a la cama y aún así se conectan y participan. Así que les entiendo. I hope that you feel that you can participate this time, Jessica. Espero que pueda participar esta vez en clase. Creo que no la he escuchado las últimas veces por eso mismo, pero espero que pueda participar esta vez en clases. I hope so. Sí, vamos a hacer El esfuerzo, right? el Yeah. esfuerzo, sí. Yes. Okay, it's a clip. I'm so glad for that. What about Edwin, Biden? How are you? Hi, teacher. I'm very good. Okay, very good. What did you do? What did you do today? I am dinner. How do you say cena? Dinner, yes. You can Terminando say, cena. okay, you can say, I just took my dinner. I just took, como, acabo de terminar de cenar, right? I just took my dinner. Took es el pasado de take. Se escribe así. Take, porque cuando dicen take the dinner es como comer la cena. Pero como lo está diciendo en pasado, porque esa acción ya terminó, lo decimos took the dinner, right? I just took the dinner. And how was your dinner? ¿Cómo estuvo su cena? Fantastic. Fantastic. Okay, I'm so glad to hear that.
Okay, and Hazel y yo nos estábamos muriendo de hambre. And we are starving, nos estamos muriendo de hambre. Starving es morirse de hambre, literal. Starving es la expresión que se utiliza cuando una persona tiene demasiada hambre y ya no aguanta. Hungry es hambriento, pero starving es like, de verdad, ya no aguanto el hambre, vean. Starving. So I am starving and Hazel is starving too. So, yeah, we're going to try that this class is going to be practice and good and interesting so we can pass it like we don't feel the time and we can go to eat later, right? Y podemos ir a comer después, sobre todo Hazel y yo. Yeah. So, I'm so glad to hear that you are fine. Solo vemos 5 participantes. I don't know why. Espero que los demás se unan prontito, pero por el momento creo que voy a iniciar nuestra clase. Well, a Edwin no le he preguntado cómo está. ¿Cómo está Edwin? How are you? I'm fine, teacher. Fine. Fine. It was a great day today. Yeah, because why? I went out of my I work in the no sé, how do you say trabajo de campo. I would like to okay, I understand. I understand. Work. Yeah, yes. So for that reason I don't can stay in all and at my office. Ah, okay. ¿Usted it's usualmente... much it's much better is go out. Yeah. Mucho mejor estar afuera. Yes, out of the office. Yes, you have yeah, a field yeah, work. Out of... Así, así. Yes. Esto es trabajo de campo. Que es cuando se sale de la oficina y se va, por ejemplo, a las comunidades. Por ejemplo, en mi carrera, vamos a las comunidades y así. This is field work. Field work. Ah, interesting. Field work. So, I do field work. I did field work. You did. Yeah, I did. Ajá, you did. So, it's much better. Yeah, I like to talk with other person, ask about yourself. Yeah, it's great. I like my work. Okay, excellent. Yeah. I like it. Me gusta que le guste, right? It's cool, yeah, when you do something that you like, right? Yes. Yes. Okay. Yes. Excellent. But when you like your work, it's no work. Yes, definitely. For example, I love my career. I am not working in my career, but I hope yeah. I'm gonna find some job with my career someday. What is your career? Estoy estudiando licenciatura en relaciones internacionales. Oh, se llama, my God, really? Yes, International Relations yeah, se llama en inglés y Relaciones Internacionales en el español. Es una licenciatura en la Universidad del Salvador. Yeah, this is my last year. Este es mi último año, este año egreso. Así que, okay. I'm so excited. Nice, that. Nice, great. Yeah. I'm so glad for hear that. Okay, excellent. Thank you for being glad for me. Gracias por estar yeah, feliz por mí. Yeah. Okay, excellent. Veo que ya se están uniendo más compañeritos, así que creo que ya podemos comenzar, right? I'm going to show you my screen porque tenemos un topic interesante que ver hoy y les muestro mi screen. Ya me avisan cuando lo puedan ver. Can you see it now? Yes, teacher. I can see. Yes, teacher. Okay, perfect. So, guys, the topic for today is how much is it? How much is it? ¿A qué se les
¿Qué se les viene a la mente cuando les digo how much is it? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ajá, exacto. ¿Cuánto? Perdón. Ay, no sé por qué me ha dado un hipo bien raro desde la clase anterior. Ok, how much is it? ¿Cuánto cuesta? Ok, ¿cuánto cuesta algo o cuánto hay de algo? Right? This is how much is it? ¿Cuánto hay de algo? ¿Cuánto cuesta algo? How much is it? Yes, how much is it? We're going to talk about this because it's important to know how to tell the prices, how to ask about the prices when you are going to buy something like a cell phone, for example. You're going to buy a cell phone and you need to know what's the price, right? Usted necesita saber el precio porque necesita saber su presupuesto, necesita saber si le alcanza. For example, me acuerdo cuando compré mi teléfono. Cuando compré mi último teléfono, que fue el año pasado, que es el primer teléfono que compré yo solita, que compré de mi dinero trabajando, it's like, tenía que ver un presupuesto y todo, right? So, how much is it? It's important to know. It's important to know what's the price, what can I do with the price, how much things are for there, right? So, we're going to see how much is it. This is the topic for today. So to start, we're going to have a reading time and you're going to help me to read the conversation. So I'm going to stop this and I'm going to show you my... screen, but with the conversation. Can you see it now? Yes, I see it. Okay, perfect. So, I need two volunteers to help me to read. Raise your hand. Me, teacher. Okay, Jessica. Jessica y... Bueno, Reina está primero antes que Byron, okay? Reina, o sea, Jessica va a ser Steve y Reina va a ser María, okay? Go, guys. Guys, Jessica, perdón, teacher. No, pensé que había encendido el micrófono. Don't worry, it okay. Happens to me sometimes. Okay. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones. I am not sure. No, the yellow ones. Oh, there's yellow is not really a good color for me. Well, that necklace, it's not bad. What's one? That blue one right there, how much it is? It's 40. Is it? $42. ¿Cómo se dice? $42. $40. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Excellent. Okay. Excellent. You did it so great. Algunas cositas. Esta palabra se pronuncia sure. Repeat everyone sure. 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 Y es estar seguro de algo. Es cuando usted está seguro de algo. Como por ejemplo, I'm not sure. Es como no estoy segura, right? Como por ejemplo, si yo le pregunto a Hazel, hey Hazel, do you want to go to the cinema with me this weekend? Y Hazel me dice, I'm not sure. I'm a little bit busy. No estoy segura. Estoy un poco ocupada, right? This is sure. Estar seguro de algo. Usted puede decir que está seguro de algo, que no está seguro de algo. I'm sure es estoy seguro. I'm not sure es no estoy seguro, right? Esta palabra, once, solo es once. The yellow ones es como los amarillos, cuando decimos los amarillos, por ejemplo, o los rojos, que usted está señalando una prenda o algo y le dice, esos, los amarillos. This is the yellow ones, okay? The yellow ones, okay? And this is knuckle. Neckled, que es el collar, right? A neckled is like el collar. Okay?
So I need to know if someone of you have any questions about the vocabulary that is here. No, no one. Nadie tiene ninguna pregunta sobre el vocabulario que está aquí. Las que tenía ya me las respondió, teacher. Ok, perfecto, perfecto. Qué bueno, me alegra. Ok, creo que no, no hay preguntas de la conversación. It's okay, I'm going to stop this and we're going to continue with the presentation. Les presento mi presentación again. Valga la, la redundancia. Sí. Can you see it? Yes. 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 Okay, we are ready. Did this reading time. So, ay, quiero pasarlo. Aquí está. We're going to see the numbers, right? Esto es algo que les pregunté ayer y que se me hizo interesante porque concuerda con el topic. Entonces, les voy a explicar más o menos cómo se utilizan los números. Es una explicación básica y a mí personalmente, Kai, se me hace más fácil en inglés que en español, sinceramente. Entonces, les voy a explicar. Del 1 al 20 tienen una pronunciación específica, ¿ok? 1, 2, 3, aquí está 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20, ¿ok? Pueden ver que del 1 al 19 tienen una pronunciación en específica. Ese es el nombre de los números. Cuando vamos del 20 al 90, lo único que vamos a ir haciendo es agregarle estas palabritas que están acá y el número. Por ejemplo, si yo quiero decir 20, digo 20. Pero si yo quiero decir 21, digo 21, ¿ok? Digo 20 y luego el 1. 21. Si yo quiero decir 25, digo 25. 30 se dice 30. 40 se dice 40, 50 se dice 50, 60 se dice 60. Quiero que no confundan con estos de acá, con los de, del 11 al, 19, porque lo terminan en teen. ¿Okay? No es lo mismo decir 14 que decir 40, ¿verdad? No es lo mismo decir 15 que decir 50, ¿right? Ese teen al final es, son los números hasta el 19. Esto es 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Entonces, cuando yo quiero decir como, por ejemplo, 71, digo 71. Si yo quiero decir 63, 65, ¿ok? 63, les dije, vea. Sí, 63, perdón, perdón. My bad, my bad, my mistake. ¿Ok? Si yo quiero decir 99, 99. ¿Ok? ¿Se comprende cómo se van armando los números? ¿Sí? Sí. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se comprende? Yes, yes, teacher. Ok. Ok, quiero saber cómo se diría, alguien levánteme la manita, ¿cómo se diría 32? Raise your hand. Ok, Edwin. Creo que fue el primerito que... Yes. 32, 31, 32. Ok, 32. Excellent, Edwin. Ok, a las personitas que me levantaron la mano también les voy a preguntar. A Jessica. Jessica, ¿cómo digo 52, 54? 54 sería 54. Excellent, 54. Perfecto. Ok, levante la manita. ¿Quién me quiere decir cómo diríamos 97? Yes, how do you say 97? 97. Okay, thank you, Hazel. Remember, levantar la manita, okay? 97, okay, perfect. Okay, alguien que me diga cómo se dice 68. Edwin, ajá. 60, 80.
68. 68. Ajá, excelente. Yeah. 80 es 80. Ah. Oh, sorry. 8 es 8. 68. Excelente. Yes. Perfecto. Okay, good job. Pueden Thanks. Tomarle una captura de pantalla a esta slide para que ustedes lo tengan por ahí y vean que en realidad es bien fácil. Los números en inglés yo siento que son demasiado fáciles, no como en el español, siento que son mucho más difíciles. Ok, les quiero explicar cómo se utilizan los 100, 1000 and million. 100 se dice los números desde el 100 hasta el 999 se utilizan los 100. Estos son cientos. 100 significa cientos. Los números que van del 1000, ok, hasta 9999 son 1000, son los miles, se dice 1000. Y luego los millones se dicen million, ok. Entonces les voy a explicar, quizás voy a parar un poquito esto aquí y les voy a poner mi paint. ¿Dónde está mi paint? Aquí está. Que lo estaba usando con la clase anterior. Ok. ¿Me avisan si ya lo ven? Yes, teacher. Yes, vaya. Cuando utilizamos, vamos a ver primero los cientos, ok, todos los cientos, que son los números que van desde el 100 hasta el 999. Son tres dígitos, ok. Los números que son cientos son de tres dígitos. O sea, tienen tres números que los van a abarcar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A la primera, al primer número que ustedes vean, se le va a agregar el apellido, le digo yo el apellido para que ustedes lo entiendan, que sería el 100, ¿verdad? 100, que significa cientos, ¿ok? ¿Verdad? Ya dijimos, lo vieron en el slide, 100 es cientos. Por lo tanto, al primer número, usted le va a decir 100. Y luego dice el número completo. Estos dos van juntos, ¿ok? Al primero es el que usted le va a poner el apellido y los otros dos van juntos. Por lo tanto, sería 456, ¿ok? Si tengo, por ejemplo, 875. 800, el apellido, 800, es como 800, ¿ok? 100 es 600, 800, 800. 75, 875. Ok, look at this. Tiene mucho sentido. Otro más. 972. Al primero es al que se le pone el apellido. El apellido le digo yo para que ustedes entiendan. Ok. ¿Se entiende esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, teacher. Good. No. Perfecto. Okay, don't worry. So, quiero ver, un voluntario que me quiera decir cómo se dice este número. Raise your hand. Edgar, okay, Edgar. Six hundred 695. Excellent. Good job. Applause for Edgar. You did it great. Okay, amazing. Okay, thank you. ¿Alguien que me quiera decir cómo se dice este? Raise your hand. Who wants to? Jessica. Okay, Jessica, tell me. 450. 450. Amazing. Okay, lo van haciendo muy bien. Okay, alguien que me diga cómo se dice esto. Aquí hay alguien más. A Hazel, ok. Después le preguntamos a Reina. Hazel, ajá. 111. 111, perfecto. Ok, Reina, este es un número. Dígame cómo decimos esto. Excellent, 543. Okay, alguien que me quiera decir cómo se dice esto. Five
Edwin? 800. 800, right? 800, porque los ceros no se dicen, right? Excellent. 800, just like that. 800. Ok. ¿Alguien que me quiera decir cómo se dice esto? Quiero ver. Tenemos a Byron porque Hazel ya participó. Byron. 402. 402. Excellent. You did it so great. Creo que ya lo aprendieron. Ya entendieron cómo van los cientos. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de los cientos? ¿Puedo pasar a los miles? ¿Preguntas? Pueden decirme las preguntas sin pena, no se preocupen si necesita que les explique otra vez. He tenido clases a quienes les he tenido que explicar hasta dos o tres clases de los números porque a veces es complicado para algunos. Algunos es más fácil, like you, right? Así lo agarraron, and that's amazing. Ok, me fascina. Ok, no hay ninguna duda aparte de los cientos. ¿Podemos comenzar con los miles? Sí. Ok. Yes, yes, Perfecto. yes. Ok. Mil se dice thousand. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como los miles van entre números que tienen de 4 a, ya van a ver. De 4 a 6 cifras son los miles. De 4 a 6 cifras, por ejemplo. O sea, si son solo tres cifras, son cientos, pero si ya son cuatro, son cinco o son seis cifras, son miles, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, le vamos a poner el apellido a ese uno que está allí. Y es, perdón, a esta comita que está aquí. Esta comita es el mil, ¿sí? Esta comita se las voy a poner en azul. Sí, en azul. Les voy a poner la comita en azul para que la vean. Vaya. Esta comita, a esa comita le vamos a llamar thousand, que es miles. ¿Ok? A esa comita le vamos a llamar thousand. Por ejemplo, usted va a decir aquí el número 1,000, porque thousand es la comita. 1,384. Con justo, esto justo como lo practicamos con los cientos, exactamente igual como lo practicamos con los cientos, así se dice. 100, 100 de esta comita, 1,384. ¿Ok? Tenemos aquí dos números, los vamos a decir juntos. 22,364. ¿Ok? 22,364. Y los últimos. Cuando ya tengamos tres cifras separadas por la comita, al primero le vamos a poner el apellido 100. ¿Ok? Aunque es porque ya son cientos. ¿Ok? Aquí ya son cientos. Look at this. Cuando ya hay tres números juntos entre las comitas, ya son cientos. Por lo tanto, el primero es el que va a llevar el apellido. Este es el que va a llevar el apellido. Se los voy a poner en verde. ¿Ok? En verde los que llevan el apellido de 100. Y los celestes son los 1,000, ¿ok? Por lo tanto, yo diría 123,374, ¿ok? De esta manera, si tuviera, por ejemplo, diría, como tengo tres números aquí, ¿verdad? Diría, empezaría con el 2. 2,234,300, again, porque es el principio de los tres números, 87. ¿Ok? ¿Se comprende esta parte? ¿Esta explicación? Sí, teacher. ¿Sí? Yes, teacher. Sí, si hacemos ejercicios, ¿ok? Les pongo a hacer ejercicios para que ustedes vayan viendo también. Ok, entonces vamos a ver.
Un voluntario que me quiera decir cómo se diría este número. Raise your hand. Voy a poner la comita azul para que no se les olvide. Esto verde. Okay, veo que aquí tenemos a Hazel, okay, Hazel, tell me. Luego vamos con Jessica. Okay, 23,849. Excellent, Hazel. Good job. Amazing. Okay, pongámosle uno a Jessica que también quería participar. Okay, solo les voy a cambiar los números. Okay, Jessica. Okay, teacher. Sixty-seven thousand 900. Así como que te preparan intermedio. 24. Okay, excellent. Thank you so much. You did it so great, Jessica. Okay, veamos quién quiere responder. Who wants to tell me what is this? Este número. ¿Quién me quiere contar? Raise your hand. Hazel, okay. Hazel, tell me. Well, 67,000. 937. Okay, excellent. 37. Okay, excellent, Hazel. Thank you so much. Okay, ¿quién me quiere decir cómo se dice esto? Yes, who wants to tell me how can you say this? Two thousand one hundred nine. Okay, thank you so much, Edgar Mauricio. You did it great. Creo que ya vamos comprendiendo esta parte. Okay, una más. Who wants to tell me cómo se dice esto? Raise your hand, who wants to tell me? Reina, okay, Reina, tell me. Sería 111,004. Excellent, you did it so great, amazing. Hey guys, esto se les quedó súper rápido. Creo que es la clase a la que más rápido ha entendido este tema. So that's amazing. Okay, amazing, amazing. Creo que, no sé si soy yo que cada vez lo explico mejor o ustedes que son súper inteligentes, puede ser ambas cosas, pero lo entendieron muy bien, bastante rápido. Okay, thank you so much. Ahora ya saben cómo decir los miles. Okay, ya saben cómo decir los miles. Sea cuales sean, ya saben cómo decir los miles. Ahora veamos los millones. Los millones son esos que se conforman por números de 7 a 9 cifras. 7 a 9 cifras. Por ejemplo, esta cifra. Esto sigue siendo 1,000. ¿Por qué no me aparece la paleta de colores? Bueno, lo voy a bajar aquí. Esto sigue siendo 1,000. Ok, le voy a poner la comita aquí. Porque sigue siendo 1,000. La segunda comita que nos encontramos, ok, que ya vimos que agregamos otra comita. Cuando son miles solo hay una comita, pero cuando son millones hay dos. Entonces,
Esa otra comita, se las voy a poner en amarillo, esa comita se llama million, ¿ok? Million. ¿Yes, Daniel? ¿Daniel Ulises? Do you have any question? No, no questions, ok. Les decía, ok, so remember que cuando tenemos tres cifras, el primero es el que lleva el apellido 100, ok. So en este caso sería 136 million, esta comita es million, 111,004, ok. ¿Se entendió esta partecita? Vamos a ponerles otro. Lo separo por comitas para que ustedes entiendan bien que cada tres números, ¿ok? 124 million 465,153, ¿ok? Si ustedes lo ven, es lo mismo, es la misma cosa, simplemente como se le agrega la comita, aquí se le agrega el million, ¿ok? Pero de ahí es igual. ¿Se comprende esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿Questions? No. Ok. Entonces les voy a poner el ejercicio, ¿right? Vamos a darles un número acá. Uy. Okay, who wants to tell me this number? Raise your hand. Raise your hand, who wants to tell me this number? Yo sé que ustedes pueden. Yeah. No one? Oh my God. Ahí está Hazel. Ok, Hazel. Ok, Hazel. Y luego estaba. Ay, que había alguien más, pero ya no sé quién fue. Ok, Hazel, tell me. Ok, shall I try? 466,000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 ,
Esto se lee solito. Ajá, por eso se lo puse en verde, ¿ok? Ok, 53,005. Ok, excelente. Esto es 500, no es 500 porque no es 50. 500. Ajá, es 500. Excelente. Ok, good job, Edwin. Thank you. 408,533,005. Ok, excelente. Ok, creo que había otra manita levantada y vamos a poner otro número. Okay, who wants to tell me this number? Raise your hand. Okay, tenemos a Reina Isabel. ¿Y Reina? Age 100 million 666,108. Excelente. Al principio solo le escuché 8,000, esto es como 8,000 y de, como ya no hay más números porque los ceros no se leen, 800, lo siento, ven que hasta yo me equivoco, y es normal, equivocarnos es normal. 800 y de una sola vez nos decimos million, ¿ok? 800 million, ¿ok? Yeah, ok. You did it great, thank you so much, Reina. No más, uno más, uno más. Okay, who wants to tell me this number? Raise your hand. Okay. I can try. Byron, okay, Byron, tell me. I can try. You can try. Is your need help? Okay, 789. A million, 33,000, 2, lo acabo de decir. 222. Excellent, amazing, Byron. Yeah, no se preocupe. Si se le olvida un momento, es normal, right? Requiere práctica realmente para poder acordarte. Yo, como les digo, yo con la práctica de enseñar también me aprendí los números en inglés y a veces se me hace más difícil leerlo en español. Creo que en español es 7. En español es 789,033,222, pero se me hace más fácil en inglés. Yo lo leo más fácil en inglés. De hecho, los números a veces los pienso antes en inglés que en español porque son más fáciles. Mi cerebro los procesa más fáciles. Entonces, ya me ha pasado que a veces no sé cómo decir un número en español. Un número grande, más que todo los grandes, right? Los pequeños es como normal. 1, 2, 17, pero números así grandotes de millones, a veces me quedo como en el español como, y lo proceso un momento. En inglés no me pasa, en inglés sí lo digo más rápido. Creo que es porque la técnica en inglés es un poco más fácil que la técnica en español. Okay, you did it so great. I need to know if someone of you have any questions about it. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Lo que acabamos de ver de los números. Do you have questions? No. Ok, so les presento mi pantalla otra vez porque vamos a pasar a la siguiente parte. Avísenme cuando la vean. ¿La ven? Yes, teacher. Ay, que me estorba esta cosita aquí. Ok. Vaya. Como estamos hablando de contar y ese tipo de cosas, también es necesario saber cuál es la diferencia entre this, that, this, and those, ¿ok? Quiero que escuchen. El primero, este de aquí arriba, esto es this. This, y significa este, esto o esta.
y se utiliza cuando tengo algo cerca. Por ejemplo, este teléfono. Uy, lo corté, estaba cargando. Ah, pero ya tiene carga. Por ejemplo, este teléfono, yo lo tengo en la mano, lo tengo cerca. Ok, lo tengo cerca. Entonces yo puedo decir this cell phone, este teléfono. Ok, por ejemplo, aquí hay un borrador. This eraser, lo tengo en la mano, lo tengo cerca, por lo tanto yo puedo decir this eraser, ok, este borrador. Cuando decimos that, estamos señalando algo que vemos, pero que está lejos, ok, por ejemplo, yo veo mi botella de agua por allá, ok, no la tengo a la mano, no está aquí en mi escritorio, pero yo la veo allá, allá lejitos, ustedes no la ven, pero por allá está. Entonces, I can say, that's my bottle, o my water bottle. That is my bottle. Yeah, that. Porque lo estoy viendo, ok, está ahí, pero no la tengo cerca, no la puedo tocar, por eso es that. Es this si lo tengo en la mano. Es that si está por allá, pero lo estoy viendo, ok. Vamos a ver los plurales. Esto es this. Yo sé que se escuchan bien. Bien parecidos. Este es this y este es this. Este es como this y este es como this, más o menos. Pero con el acentito suenan igual. This and this. ¿Ok? This son estos y estas. Es this en plural. ¿Ok? Algo que tengo cerca, pero que son varios. Imagínense que tengo... Aquí tengo otro teléfono. Yo tengo dos teléfonos. Tengo dos. ¿Ok? Ya no solo es uno. Entonces yo puedo decir these cell phones. This cell phones, ¿ok? Estoy hablando en plural de estas cosas, ¿ok? Es algo que tengo cerca. Es el plural de this. Es el plural. This es el plural de this, ¿ok? Porque tengo dos. El primer ejemplo era this cell phone, porque es uno. Pero cuando ya son varios, ya digo this cell phone, ¿ok? This cell phone que tengo aquí, ¿ok? Hasta las manitas pueden ver que esta manita está más cerca, esta manita está más cerca, y esta manita está más lejos, y esta manita también está más lejos. Entonces, a eso se refiere. Those se utiliza para esos o esas, es el plural de that. Por ejemplo, si allá hubiera más botellas de agua, sí, ahí está solo mi botella, pero imagínense que hay tres botellas, está la mía, la de Jessica y la de, I don't know, está la mía, la de Jessica y la de Daniel, ¿ok? Están por allá, hay tres botellas, entonces podemos decir those bottles, porque están por allá. ¿Ok? No las tengo en la mano, no están aquí cerca, no las puedo tocar, porque, o sea, sí las puedo tocar si me levanto, pero está ahorita en la distancia en la que están, yo no las puedo tocar, pero es el plural de that, ¿ok? Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta acerca de esto. Esto en realidad es un tema bastante fácil, es bastante sencillo y lo tienen que conocer para poder contar. So, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿No? ¿Todo bien? Le pueden tomar un screen si quieren y lo necesitan para poder tenerlo cerquita en dado caso de que necesitan recordarlo, ¿right? Es bastante fácil, la verdad. Si no tienen problemas, es ok. Entonces pasamos a la siguiente parte de nuestra clase. Ok, esto va a ser rápido porque en realidad es parte de, de lo que les decía. Hay algo que se llama como la psicología del color y esto se llama The Meaning of Colors in United States. Que es como que significan los colores en Estados Unidos. Quiero decirles que los colores no tienen un significado en específico, ¿ok? No es que todos los colores signifiquen algo en específico. Por ejemplo, a mí me puede gustar el red y no verlo como algo exciting. O me puede gustar el brown y no verlo como algo friendly. Esto es simplemente para que ustedes vean que podemos asociar algunos colores, algunas emociones, como por ejemplo asociar el pink con el amor, por ejemplo. Sí, pink, el rosado o el red incluso con el amor, porque lo asociamos, ¿sí? Usualmente vemos corazones rojos o rosados, entonces decimos, asociamos el pink con eso. Podemos asociar lo gray con algo boring, right, con algo aburrido, algo lo gris con algo aburrido. Podemos asociar black, por ejemplo, con algo triste. Que no siempre es triste, porque a mí me encanta el negro, la verdad, se ve chivísimo. Entonces, no digo que sea triste, simplemente les digo que lo podemos ir asociando. This, ok, this is demonstratives one and once, ok, aquí vamos a utilizar this, those, and that. This,
this, that, and those, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, así que los voy a poner en los breakup rooms unos 5 minutos a lo mucho para que lo podamos compartir. Y van a nombrar, quiero que nombren cosas que tienen cerca. Por ejemplo, si tienen un teléfono, que digan the cell phone. Pero si tienen varios, que digan the cell phone. Y así. O si tienen carros allá afuera, por ejemplo, pueden decir that car, ¿sí? O pueden decir those cars, si hay varios, por ejemplo. Eso es lo que van a hacer en las breakup rooms y lo van a discutir, ¿ok? Lo van a discutir como... al menos digan una cosa cada uno, ¿ok? Que los que estén en las breakup rooms, al menos una cosa cada uno. Entonces, ahí les va. Go. Únanse, por favor, a las breakup rooms.
Ok, creo que ya todos están volviendo, ya se van a terminar de cerrar las breakup rooms. Creo que solo dos personitas hacen falta que se nos unan. Y bueno, comencemos con esto. So, tell me, alguien que me quisiera compartir qué es lo que hablaron en su grupito. Solo habían dos grupitos, así que alguien que me levante la mano y me quiera contar qué cositas, qué ejemplos dieron. Yes, los veo con ganas de participar, yo sé que sí. Tell me. Raise your hand. Don't be afraid. No se preocupen, no tengan miedo, no pasa nada. Tell me. What happened in the exercise? Nothing? Why are you so shy? ¿Por qué están tan tímidos? Cuéntenme. ¿Cómo voy a saber cómo les fue si no me cuentan? No les leo la mente, aunque quisiera. Someone wants to tell me. A Tamara la veo con ganas de hablar. Yo sé que sí. Ah, la ticha. Es que se me olvidó que dijeron las otras. A veces casi siempre las anoto, pero hoy no anoté nada. Ay, okay, don't pero worry. Puedo dar mis ejemplos, puedo dar mis ejemplos. Sí, sí. Yo dije this mango, that door, this eggs, and that chairs. Those chairs. Excellent, thank you, those chairs. Excellent, Tamara, good job, applause to you, so brave. You did it so brave. Ok, todo bien, eso significa que sí lo aprendió Tamara, excelente. Ok, ¿alguien más me quiere compartir? No sé qué quieren, Lucatis, Tamara tomó la iniciativa. No. Ok, Reina, do you want to? Igual, teacher, no anoté lo que dijeron las compañeras, pero sí me recuerdo lo que yo mencioné. Dos pictures, dos shoes, this jacket, this notebook. Creo que esas son las que yo mencioné. Ok, excelente, notebook. Ok, perfecto. You did it so great. Amazing, guys. Ok, creo que todo está bastante bien. La clase se desarrolló bastante bien. Completamos todito lo que teníamos que hacer. Así que, well, we did it so great. So I need to know if you have any more questions about the things that we are talking about. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que haya quedado al aire? Is there anything else I can do for you? Yes, teacher, I have a question. Yes, Hazel, tell me. Solo vas a decir, no entiendo. Ok, ¿cuándo aplicar? Hazel, le escucho un poquito trabada, ¿me podría repetir? ¿Y ahora? Ajá. No entiendo lo de one and once, como yellow one o yellow ones, como... ¿Cuándo se utilizan? Eso no entiendo. Cuando es uno y cuando son varios. Por ejemplo, the yellow one es el amarillo. Por ejemplo, yo le digo el case de mi teléfono, por ejemplo. Imagínense que es amarillo. Yo le digo the yellow one. Yo le digo que me alcance el case. Y le digo the yellow one, el amarillo. Pero si hay varios cases, por ejemplo, y yo quiero que usted me pase los tres. Por ejemplo, hay tres. Yo le digo the yellow ones. Porque son tres, ¿ok? Es un plural. That's the answer. Thanks. My pleasure. ¿Ok? Another question? No more questions. Everything is good. Ok, perfect. So if you don't yo have tengo more questions. Una pregunta. Ok, Tamara, tell me. Sí, cuando en los números... Pues yo he escuchado que, por ejemplo, cuando terminan en, por ejemplo, estamos hablando de 300 y hay dos ceritos y terminan en un 3, por ejemplo, 200, no, 2,
2003. Se dice 2003 y es correcto, y 2003 también. Sí, sí se puede poner el end tree. Usualmente no se usa, pero sí, sí lo puede poner, el end. Y tres, okay. como 203. Pero es raro, o sea, yo preferiría que no lo hiciera, ¿sí? Pero es que yo lo he visto más como en los millones y en los miles que en los, pues sí, como 203. Sí, de hecho, esto de los números es bien variante en las culturas que hablan inglés, porque pues hay un montón de culturas que hablan inglés. Y por ejemplo, los indios, tengo una amiga que trabaja en un call center y a veces habla con personas de la India y le dicen los números medio raros, ¿vea? Entonces es como, les estoy diciendo, yo les estoy dando como el deber ser de los números. Puede cambiar, sí puede cambiar, porque es cultural, ok, es cultural, entonces sí, sí, puede que exista esa posibilidad. Ok, so, any more questions? No more. Ok, no. So, if you don't have questions, I'm going to see you tomorrow in class. See you guys, bye, have a really good night. Good night. See you. Take care, bye.